Ponemos a saludar a nuestra invitada en el tiempo para la charla. Es la coordinadora autonómica de Podemos en Euskadi. Es también diputada en el Congreso de los Diputados. Pilar Garrido, ¿qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Enseguida estamos. En campaña los mensajes fueron muy, muy duros. ¿Va a cambiar, va a modular la dureza el grupo del Carrequín Podemos? No se trata de, de dureza. El Carrequín Podemos lo que hace es hablar claro y, por lo tanto, eh, lo hemos dicho. Eh, por un lado, vamos a arrimar el hombro, es decir, no es el momento de hacer una oposición que no sea constructiva. Y en ese sentido, yo creo que el Carrequín Podemos siempre ha estado ahí para pues bueno, para ayudar a mejorar aquellas medidas que, que, bueno, que creamos que son las necesarias y la que, las que la sociedad vasca necesita en este momento. Pero también es verdad que haremos, eh, creo que es muy importante la función de, de control que vamos a realizar como, como oposición, eh, denunciando aquellas medidas que bueno que no sean las necesarias para, para ayudar a, a que todas juntas salgamos de, de esta crisis. no eh, Lo que ha pasado por ejemplo en, en educación, haríamos un flaco favor a esta sociedad, a la sociedad vasca, si no pusiéramos encima de la mesa lo mal que se están haciendo las cosas. No porque lo diga el Carrequín Podemos, porque eh, más que nada era la, la comunidad educativa la que decía a gritos que que, que no se podía estar con ese nivel de incertidumbre. Uh -huh. eh, algunos interpretaron como un gesto eh, el hecho de que no presentaron la, la candidatura al Cari en el pleno de investidura. No realmente no presentamos una, una candidatura porque creo que no nos tocaba. También hay que ser consecuente con ¿no? con la confianza y con el nivel de representación que tenemos en la Cámara Vasca. Eh, somos una fuerza humilde y, y no eh, reconocemos también ¿no? dónde nos han situado los ciudadanos y las ciudadanas. Eso no quita que creo que realmente el Carrequín Podemos va a jugar un papel fundamental, empujando a, a ese Gobierno, aunque tenga may mayoría absoluta, a escuchar a, a, a la sociedad. Y a responder a esas necesidades y también, como digo, haciendo esa, esa función de, de control. Y ya descartando lo de la mayoría de izquierdas, ¿no?, de la que tanto se habló durante la campaña electoral. Yo creo que, que es un, un reto y un horizonte de futuro. Creo que es el único horizonte de futuro nuevo para, para este país. Eh, el gobierno que, que se ha constituido es más de lo mismo. Eh, sabemos las políticas que, que van a hacer. Eh, la diferencia solo está en no en el peso que, tienen, eh, que tiene el Partido Socialista, pero eso no va a hacer que, que las políticas del PNV cambien. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que seguir trabajando eh, en las instituciones y si fuera. De las instituciones para construir ese bloque social y político que, que plantee una alternativa al gobierno actual. O sea que desde luego vamos a persistir. Eh, pero es que ese mismo mensaje, casi palabra por palabra, lo que usted me ha dicho, eh, suele repetir Mayalen Iriarte, ¿no? Y, y se atribuyen ellos el liderazgo de, de ese bloque. Bienvenidos sean. Ellos empezaron diciendo que no. Eh, nos acordamos, ¿no? Si hacemos hemeroteca eh, antes de la campaña, cuando empezamos a poner encima de la mesa esta posibilidad, eran eh, de los que no, no se atrevían o no veían eh, eh, no esta, esta hoja de ruta. Ahora ven esta hoja de, rita, de ruta. Eso quiere decir que el Carrequín Podemos ha hecho bien su trabajo y una de las partes pues ya está encarrilada hacia ese proyecto de, de futuro. Pero queda trabajar, tejer, eh, pues poco a poco y, y lo seguiremos haciendo. Uh -huh. eh... No le van a dar ni 100, ni 90, ni 80 días al, al nuevo gobierno. No se trata de darle días, vamos a actuar con, con respeto, como lo hemos hecho siempre, pero también es verdad que estamos en una situación excepcional de pandemia, donde los que no pueden esperar son los ciudadanos y, y las ciudadanas vascas, y por lo tanto hay que, hay que eh, bueno, pues ponerse, como se suele decir, manos manos a la obra y, y empezar a, a trabajar duro. Creo que se han perdido unos meses preciosos en verano, pues para hacer frente a cuestiones esenciales que tienen que ver con la educación, como hemos visto. Eh, el... El comienzo del curso escolar estaba ahí, es decir, no ha sido un imprevisto y por lo tanto pues tenían que estar resueltas aquellas cuestiones que, que estaban encima de la mesa porque a veces parece que, que copian lo peor de algunas comunidades como la madri, madrileña, ese no, Esa, ese, ese modo ayuso donde se dicen cosas que luego no se cumplen, donde a veces hay ciertas ocurrencias que, que no entendemos bien, esperemos que, que no hagamos eso que hace ayuso de decir que va a contratar 11.000 profesores y luego se queda en nada. Eh, el Gobierno ha dicho que, que va a contratar mil profesores. La comunidad educativa está esperando que, que, bueno, pues que, que se contraten esos profesores, que se contrate personal para las janguelas, para la limpieza, que, que se escuche a, a, los, eh, a las direcciones de, de los centros educativos, porque no saben muy bien cómo aplicar esos protocolos. Al otro lado, en la ACUA, cuando llamaban, nos lo han dicho mucho, no había nadie. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues que dispuestos a ayudar y, y hay que trabajar duro. Eh, una reflexión que dejaba ayer aquí sobre la mesa Andoni Ortuzar, que nos visitó también en este tiempo para, para la charla, decía, si hubiéramos hecho lo que decían EH Bildu y, y Podemos, ahora estaríamos a las puertas de una campaña electoral, porque ustedes hablaban de, de septiembre mejor que julio. Bien, está claro que, que todos tenemos eh, no la seguridad de que la elección de de esas eh, ¿no? de esa contienda era tenía que ver con una cuestión eh, oportunista, es decir, por eh, y, y el hecho, yo creo que lo importante más allá de, de que Ortuzar diga o, o yo diga es que el 50% de la ciudadanía se, se quedó en casa y por lo tanto eso es lo importante y eso es lo que refleja no esa desafección y el hecho de que esa fecha, eh, pues bueno, que puso el el Lendakari no fuera adecuada, más allá, como digo, de lo que opine Ortúzar o de lo que opine Pilar Garrido. Uh -huh. Sí, pero ¿se imagina usted un... que, que eh, la campaña empezara pasado mañana? Seguramente hubiéramos tenido que, que volver a aplazar las elecciones. Bueno, pues igual es que no era el, la prioridad. La prioridad, le hemos dicho siempre, a trabajar para, para salir eh, de, esta, de esta pandemia. Y si hay que retrasar esa contienda electoral y hay que sentarse alrededor de una mesa todas las fuerzas políticas para ver y acordar y coordinar, ¿no? Eh, esa gobernanza de la que habla siempre el PNV para, para bueno, poner encima de la mesa cada una de las fuerzas políticas las medidas que creamos necesarias y salir, pues yo creo que esa hubiera sido la, ¿no? la, 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 la hoja de ruta o, o lo que había que, que haber hecho. La contienda electoral un poco antes, un poco después, la ciudadanía no estaba en eso. Entonces hay que escuchar a, más un poquito más a, a la ciudadanía. Eh, los criterios para acordar son los mismos eh, aquí, que se lo pregunto a usted, que es eh, diputada también en el Madrid, que en el gobierno de, de Madrid, porque da la impresión de que a veces se manejan parámetros diferentes, no? A veces eh, desde allá se llama acuerdos a quien con o aquí no se quiere pactar con él no creo que no voy a decir que no tenga nada que ver por supuesto pero Euskadi tiene un microclima político distinto con unas fuerzas políticas distintas y también con unas necesidades específicas y las fuerzas políticas que operamos eh, aquí y en el Estado por así decirlo estamos presentes pues es verdad que, que bueno, habrá cosas que hagamos conjuntamente pero también eh, tenemos líneas políticas específicas y por lo tanto en algunos casos pues tendremos que ir de la mano y en otros casos pues bueno, se tomarán decisiones que creamos necesarias aquí. Aquí en, en Euskadi. ¿Están satisfechas con los últimos movimientos? Ahora eh, pienso en el Madrid de, de su socio de, de gobierno, por ejemplo, que no les hayan informado sobre la fusión de Bankia. Bien, pues eh, la verdad es que con esas con ese tipo de actuaciones no, no estamos eh, contentas, ¿no? Eh, creo que que no, ya lo hemos dicho, que, que es una mala noticia esa fusión de, de banca porque perjudica a, bueno, sobre todo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Se me hubiera gustado haber seguido no lo que anunciaban en Portugal de esa banca pública que en un momento de crisis eh, social y, y económica pues es tan tan fundamental con lo cual no estamos eh, de acuerdo con, con esas eh, decisiones y por lo tanto vamos a, ¿no? a, a pelear y estar ahí para, para que, que no se siga por ese camino, desde luego. Yo que sé que no le preguntaba tanto por el fondo como por ya. las formas, es decir, que forman parte de, del mismo Gobierno, tienen eh, pues una vicepresidencia también eh, en ese Gobierno y la otra vicepresidenta eh, ha dicho que eh, debía mantener la discreción para que no se fuera al traste la, la operación. Bien, eh, yo creo que, que el gobierno que, que está formado en el, en el Estado es un gobierno que siempre digo que es un gobierno fuerte que también es eh, verdad que es un gobierno el primer gobierno de coalición en mucho tiempo y que por lo tanto va a haber tensiones y, y va a haber disputas puesto que representamos eh, pues unos proyectos políticos distintos eh, igual que nos hemos manifestado eh, y hemos denunciado la huida de, del monarca emérito eh, y planteamos un horizonte de futuro republicano ...el Partido Socialista... ...sigue apegado a esa institución viejuna... ...que es la monarquía... ...y también en el caso de, de Bankia... ...pues nos encontramos con que nuestra postura es distinta... ...y nosotros lo que lo que pretendíamos... ...era utilizar esa posibilidad... ...para hacer una banca pública... ...que necesitan hoy en día... Eh, ...pues bueno, eh, las administraciones... Los, ...los autónomos, las pymes... ...entonces pues bueno, es verdad... ...que, que van a seguir esas, esas tensiones... ...pero es propio de, de un gobierno de, de coalición... ...y hay que saber digamos surfear... Ese esas tensiones uh -huh. eh, pero eh, puede haber alguna línea roja que, que si la pasa el, el otro se vaya a, a, al traste el gobierno de, de coalición no no eh, unidas podemos en este caso nunca nunca ha puesto encima de la mesa líneas rojas creo que las líneas rojas no sirven para construir eh, hay que sentarse hay que di dialogar hay que discutir discutir perdón eh, a veces con, con vehemencia pero pero líneas rojas no ¿Con quién creen que, que pueden salir los necesarios imprescindibles eh, presupuestos? Yo lo he dicho y creo además que, que lo dije aquí en la, en la última entrevista. Creo que, que esos presupuestos tienen que ser unos presupuestos progresistas y que tienen que venir de la mano de, de las mayorías que sacaron adelante este gobierno de, de coalición. Por lo tanto, el objetivo de, de Unidas Podemos en este caso es trabajar y, y dialogar con las diferentes fuerzas políticas que componen esa mayoría para sacar adelante por ahí esos presupuestos. Uh -huh. También se se ha publicado que ni siquiera fueron informados de, de las negociaciones o de los contactos que, que había con, con Ciudadanos. Y no sé qué les parece que ahora casi se dé por hecho que Ciudadanos va a estar en el pacto presupuestario. Bien, lo que, lo que yo tengo claro es que ahora mismo Nacho Álvarez, que es nuestro secretario de Economía y la ministra de, de Hacienda, se van a sentar para, para componer esos, esos primer, ese primer borrador de presupuestos y a partir de ahí se hablará con las fuerzas políticas, empezando por aquellas que creo que ayudaron a sacar adelante ese gobierno. Esa es la hoja de ruta y espero que, que así sea y espero que esas fuerzas políticas, incluidas las, las vascas, en este caso el PNV y EH Bildu, pues estén ahí para sacar esos presupuestos que también necesita muy mucho la sociedad vasca. Pero descarta a Ciudadanos, quiero decir, porque da la impresión de, de que todo eh, últimamente pivota eh, en Ciudadanos y que eh, afortunadamente para ustedes no tienen más representación de, de la que tienen. Yo lo que creo es que Ciudadanos no va a entrar finalmente en, en unos presupuestos que, que, se, que se hagan con esa perspectiva eh, ¿no? eh, progresista donde vamos a, a fortalecer los servicios públicos, donde se va a fortalecer la, la escuela pública, la sanidad universal, donde se va a buscar que aquellos que más ganan eh, paguen más. Y estoy hablando de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Es decir, esos son elementos fundamentales que están en el acuerdo de gobierno, además y están firmados y se van a llevar a cabo y entonces pues bueno si, si ciudadanos decide cambiar de ideología y sumarse bienvenido sea pero si no pues dudo mucho que esté ahí no parece que esa sea la intención ni de ciudadanos ni creo de, de del propio de los propios presupuestos no que a lo mejor se dulcifican para que no disgusten demasiado a ciudadanos porque eh, respecto a la mayoría de la moción de censura las cosas están complicadas no por ejemplo con esquerra Sí, eso es verdad, eh, esa mayoría es una mayoría que costó mucho trabajo, no eh, tejerla para, para dar el primer paso que fue sacar adelante ese, ese gobierno y creo que, que siempre lo digo que hay que cuidarla y en este caso, pues bueno, como has citado Esquerra va a ser una de las fuerzas políticas, pues bueno con las que va a ser más complicado, yo creo, ¿eh? desde, desde ahora, pues, bueno, buscar su apoyo a, ese, a esos presupuestos. pero desde luego, ahí va a estar eh, o vamos a estar eh, mucha gente, bueno, pues intentando que, que bueno, pues, queden den su apoyo o, o por lo menos, no, no den el no a esos presupuestos. Uh -huh. eh, antes ha sido muy, muy crítica con la gestión de la educación en la comunidad autónoma. ha mencionado también la, la de madrid, pero está satisfecha con la gestión de, de la educación del gobierno español. Bien, eh, creo que, que CELA en su momento, pues quizás, y eh, lo dijimos, no, le faltó un cierto liderazgo que, que en ese momento era, era necesario. Y por lo tanto, creo que, que también tiene que ponerse las, las pilas para, para hacer frente a uno de los retos más importantes, porque al final eh, la educación y la educación pública es la base para construir una sociedad eh, en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo, tanto en el Estado español como en Euskadi hay que poner el acento en, en que esa educación pública siga siendo una educación eh, de calidad que siga construyendo niños y niñas que, que jueguen en el futuro en igualdad de, de oportunidades. Pero en cuanto a las directrices concretas para, para la vuelta a, a las aulas, ve que son muy diferentes con pues, las que se han adoptado aquí, por ejemplo. No, la verdad es que básicamente creo que estaban, voy a decirlo, vacías de contenido allí y aquí, porque no decían muchas cosas eh, y cada vez y de hecho en la rueda de prensa que dio la, la ministra se vio cuando eh, realmente los periodistas no incidíais un poco en, en aterrizar y en, hablaban de ratios o hablaban de, de otra serie de elementos, pues bueno, pues no aportaba eh, más datos, no y, y, y bueno se iban echando el balón de unos de unos a otros, con lo cual creo que sí ha faltado un un cierto liderazgo y haberse puesto un poquito más las pilas. Y en lo económico, ¿habrá dinero para todo lo, lo necesario? ¿Habrá dinero para que no se recorten los ERTE? ¿Habrá dinero para que esos ERTE se prolonguen eh, en el tiempo? ¿Habrá dinero para eh, cubrir las bajas de madres y padres de, de alumnos en, en cuarentena o compositivos Aquí hay dos elementos. Eh, tenemos una buena noticia, que vamos a tener 140.000 millones que vienen de la Unión Europea para proyectos que, que creo que deben de ir encaminados a solucionar todas esas cuestiones que ponías eh, encima de la mesa. Y por otro lado, tenemos un gran instrumento en nuestra mano, tanto en el Estado español, pero también en Euskadi, que es hacer una reforma fiscal donde, bueno, la carga de, de, ¿no? de sustentar todo todo lo que has comentado, que es parte de, de lo común, pues no recaiga solo en los trabajadores trabajadores y trabajadoras, no, sino que recaiga también en, en las grandes empresas que, que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones eh, y lo repetimos aquí en, en Euskadi y también en, en el Estado, eh, tenemos una diferencia importante con la media europea respecto a, ¿no? a, a su contribución a esas arcas públicas. Por lo tanto, eso también hay que hacerlo eh, para que al final, como tú bien dices, pues podamos tener una educación de calidad, eh, una sanidad de, de, de calidad, para que pensemos en un modelo residencial para nuestros mayores distintos, etcétera, etcétera. Pilar Garrido, coordinadora autonómica de Podemos en Euskadi, gracias por atendernos. Volveremos a charlar. Hasta pronto. Gracias a ti, Agur.